socialistas tenemos que pedir que las condiciones de los trabajadores en todo el mundo no sesguen la competencia, que competir no sea el resultado de una carrera hacia abajo en la protección social, en los salarios, en los horarios de trabajo. Y la única forma de conseguir eso es que la apertura de los mercados vaya acompañada de una armonización a las condiciones sociales. Tenemos que hacer que la Unión Europea pida en todos los acuerdos comerciales que firme el respeto a los derechos de los trabajadores y que los acuerdos comerciales vayan acompañados de cláusulas sociales que garanticen que el estado del bienestar europeo no se va a desmantelar, sino que va a sobrevivir y se va a extender al resto del mundo. Vamos a globalizar el estado del bienestar.